Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastre. Estamos en verano, temporada de tormentas creo que es, ¿no? Bueno, cuando quiera esto, porque el botón le... ya hace un rato que le he dado. Esto se queda, no sé qué le pasa. Algunas veces que se queda pillado, mira, si es que no va, ¿eh? ¿Qué hace? Temporada de lluvia, sí, va o menos. Temporada de tormenta, temporada de lluvia. En fin. Serie 20. Serie 20, serie 20. Y bueno, vamos a ver si hacemos alguna historia. Por ejemplo, el desafío de foto este que se llama Fast a la vista. Fotografía el Ferrari 812 Super Fast 2017 en la casa del jugador en Buenavista. Y nos dan una frase o algo, ¿no? O que el Forzarin, que lo más veloces del mundo. Buah. Pues sí, vaya. Dos puntitos es lo que importa. Dos puntitos y vamos. No nos vamos a mover mucho del sitio, ¿no? La verdad. Bueno, si no queremos, no nos movemos nada. Ferrari 812 por ahí, ¿no? A ver, Ferrari. Vamos a buscar Ferrari y vamos a buscar por ahí a un coche del 2017. Era super fast. Aquí está. Aquí está. Este es. Bien, ni lo he tocado. Está de serie. A ver, vamos a estrenarlo. Bien. Bueno, antes de nada, quería decir que esta temporada y la que viene, como mínimo, va a estar dedicada a David Josué, un niño que está enfermito y, bueno, cumple el año el día 6 de mayo, voy a decir junio, mayo. Y bueno, yo le he hecho un vídeo de los míos y le he dedicado el coche ese que habéis visto, el Viper ese, con la temática más o menos de Cars. Me ha salido, bueno, ya sabéis, mejor de lo que yo creía, desde luego, el tuneo. Y bueno, al principio estaba, bueno, estaba preparada para la sorpresita, su sorpresita el día 6 de mayo, pero nos dijo su madre que le iban a ingresar para tratamiento el día 5. Entonces, bueno, nos pusimos así un poquito tristes porque no iba a celebrar su cumpleaños en casa, sino al revés, en el hospital, con los tubos y eso, con los aparatos que le ponen o lo que sea. Y bueno, luego nos dijo ayer que no, que lo dejan para el lunes el ingreso. Entonces, bueno, nos mandó un audio y todo. Y por lo menos a mí me alegró el momento, ¿no? Porque ella estaba contenta y eso, de que por lo menos celebra su cumpleaños en casa y con los regalitos que le está haciendo la gente. Y bueno, yo como estoy en un grupo de scrap, que son como manualidades, esas cosillas, ¿no? Pues ahí estoy yo de consorte invitado. De troll, dicen, me llaman troll, pero yo no soy troll. Y bueno, yo también participo y el grupo de Actualízate con Tamara, pues su gente y eso, su integrante, pues le han hecho regalitos y eso, ¿no? Y se lo están mandando, está muy contenta la madre porque va a tener cositas, el niño. Y también, bueno, de paso también que la hermana disfrute con él de los regalitos. Están pasando mal y eso, y nada, que yo también he mandado alguna cosilla aparte del vídeo este. También estoy colaborando como puedo, y ellos también, todo el canal y mucho más gente, claro está. Y para ti, David Joshua, eres un campeón y mucho ánimo, mucha fuerza, amigo. Miguete, vamos a echar la foto, vamos a ver si vale para aquí. Yo me voy a meter aquí en la piscina. Hemos dicho que había que hacer una foto de este coche y no se ha quedado como yo quería, porque yo quería que se quedara con una rueda un poquito. O sea, no tiene fuerza ni para eso el coche aquí. Ya estaba regular, pero vamos, vale. Ahí vale. Ahí está bien. Valdrá aquí para la foto. La podía hacer en la misma puerta de la casa, ¿eh? Pero vamos a ver si vale aquí. Si lo admite el juego o no. ¿Vale? Es lo que yo quiero saber. Venga, ahí. Ahí está bien.
Nadie tu nueva foto. O sea que se le había hecho esa foto antes alguna vez. Pues ni idea. Entonces no. Entonces lo he estrenado. ¿Alguna vez? A lo mejor algún desafío también o alguna prueba esta diaria que te dice, echa una foto de tal coche. Yo qué sé, no tengo ni idea. Pero vamos, que no lo he hecho alguna foto alguna vez. Vale, pues ya está, ya lo tenemos. Vámonos, a ver si es verdad. Sí, quiero salir por aquí. Bien, hasta la vista completo. Muy bien, baby. Pues ya está, pues ya lo dejo tranquilo. Ya lo siguiente será otras cositas que hagamos por ahí. En fin, gracias por verme, cuida mucho. Saludetes.